Buenas, buenas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos a Shadow of the Tomb Raider. Denme un segundo que se me cerró el juego. Y voy a abrirlo de nuevo. Más. Debería salir en cualquier momento. Ahí está. Vamos a continuar con la historia. Íbamos a ir a algún lado, pero ya no me acuerdo dónde era. Entonces vamos a ver. Y aquí hay cosas. No tengo suficiente espacio para eso. A ver si puedo construir algo, si tengo puntos de ventaja. Aquí no sé qué poder hacer. Dejémoslo así, seguro son armas o algo así que no tengo aquí. Tengo un punto de debilidad. Voy a dejarlo así por ahora. Y vamos a ver dónde tengo que ir. A mi izquierda. Ok, vamos para allá. Hola, Lara. ¿Y quién es? Sospeché que estabas monitoreando mis comunicaciones desde México. Rourke. Comandante Rourke. Me has estado escuchando. Y ahora, yo te escucho a ti. Otra réplica. ¿Qué se siente saber que eres la culpable de todos estos cataclismos y de tanto sufrimiento? Conozco mis acciones. La cara que pusiste cuando Domínguez te lo dijo. Pero igual tenías que obtener la daga, ¿verdad? Puesto de avanzada. Croft va hacia su área. Búsquela. Croft se escabulló entre los tipos de la playa. No puede volver a pasar. Será mejor revisar. ¿Algo interesante en el nuevo envío? Lentes térmicos, caballeros. Yo guío. Lentes térmicos. ¡Veo algo! ¿Dónde? Enemigos infectados con lentes térmicos pueden detectar el aire a través de la vegetación, pero no a través de los muros. ¡Falso positivo! ¿Algún animal? ¿Y dónde quiere que vaya yo? Pues aquí me va a ver. ¿Con esas luces o no? Si sigues molestándome, nunca estarán listas. ¿Por qué tanta prisa de repente, maldita sea? Or dijo que Croft pasará por aquí. Maldita sea. Bien, me daré prisa. A ver. Aquí vamos. ¿Esos lentes ya detectaron algo? Animalitos, no. Ahí son dos. Daré un barrido completo de la zona. Lo vuelvo a subir. No, por aquí no subí. Uy. Esta vez no puedo estar preparada. Es que subo por aquí. Mierda, estoy harto de cubrir a esos idiotas. Ahí no hay nadie. Vamos a ver. ¡Maldita sea! ¡Nos está cazando! Se me vio. Devolverme un momento. Ahí no puedo volverme. A matar. Eso.
hablar de esto. Y aquí no me ven. Creo que los que tienen lentes ya no están. Vamos a ver que venga para acá. ¿En serio? ¡Esto es ridículo! Y viene otro. ¿Será que ese sí tiene? Ah, no, no tiene. Corra, corra. Voy a esconderme. Aquí. Te juro. Ahí vienen. Que se haga para acá, exactamente aquí. ¡Uno menos! Recibido. Encontraremos al responsable. Hay que averiguar qué diablos está pasando. Ah, sí. ¡Vas a permanecer vivo! ¡Pero! Vamos a andar al otro lado, ahora no sé dónde está ahí. Aquí. Curo de nuevo. Qué lástima que no tengo armas. Y ahora ya solo queda ese. Eso es bueno. Será mejor que eche un vistazo. Y listo. Ya maté uno con puro cuerpo, entonces no sé dónde está. Vamos a agarrar esto de curación. Imposible. Eso está ya no puedo cargar más. Tengo que ir para allá, pero no voy a ir todavía para ver qué más hay. Bueno, agarro los dos de un solo. Creo que ya. Me parece que ya. Ahora sí voy a ir para allá. Esto. No, mira, sí. A ver. ¿Y qué hace eso? Hay más gente. Maldita sea, usen los lentes y encuéntrenla. Buenas tardes, Al. Buenas tardes. ¿Ven a alguien? Si lo hiciera, estaría disparando. Ok. Ahí hay otro y otro. Como si buscara algo en las tinieblas en una. No, pero ¿cómo me va a volver a ver? Yo era en ese momento.
mate. ¿Dónde puedo ir? ¡Dejen de disparar! Creo que se fue. Aquí. Sé que está cerca. Y ahora cuando... Ah, bueno, no se me va a ver entonces. Debo examinar esa zona. ¿Qué, yo no sé? No la veo. Tienen algo. Tengo que buscar. Recibido. Solo conseguirás que me lo que más. Venir ninguno. Sal donde pueda verte. Parece que no. Debo examinar esa zona. Negativo en la búsqueda. Ok, pero mantén los ojos abiertos. No te va a gustar lo que pasará cuando te encuentre. Ese es un buen escondite. A ver si se acercan. Zona despejada. ¿Crees que acaso volveremos a verlo? ¡Enemigo! Corre para allá. Es que casi no hay donde esconderse. ¿Puedo ir? Ah, pues sí. Es lo mejor, yo creo, porque no tengo armas para tantos. Clara, ¿estás bien? Ese fue el terremoto. Estoy cerca de una refinería. Hay explosiones por todos lados. No, Jonah, salte de este canal. ¿Me están escuchando? Te encontraré. Vamos a ver. Bueno, ahí no me deja mover la cámara. Ah, no, pero sí puedo caminar. La receta de un alucinógeno. A veces se usa en las guerras. Aquí viene un arco, ya conseguí. Y hay flechas ahí. Esto me servirá. Bastante si me va a servir. Si las flechas, me podría dar la ventaja contra la Trinidad. Flechas alucinógenas. Dice, las flechas de terror hacen que los enemigos ataquen a sus aliados. Una flecha silenciosa te da la toxina animal para fabricarlas. Flechas del terror. Selecciona el arco y mantén... para fabricar las flechas de terror. Vamos a ver. ¿Y qué es eso? Toxina de animal. ¿Qué hace falta? Ah, bueno, sí. Entonces me hace falta un campamento para poder hacerlas. Y hubiera un campamento por aquí. Me salvaría. No puedo cargar más. Equipo Tau, Croft se dirige hacia su posición. Repito, Croft va hacia ustedes. La taparemos.
Entrégame el cadáver y todo tu equipo queda apuntado para entrenamiento de Diácono. Rourke, fuera. Ya lo oyeron, andando. Ahora tengo una flecha del terror. Voy a tirársela a aquel. Ya había alguien, apareció. Ah, sí. A ver si puedo matarlo en sigilo ahora. Ah, pero hay alguien viéndolo. ¿Quién? No tengo idea. Allá no. No tiene oportunidad. ¿Cuántos más hay? Ahí tengo tres flechas de esas. ¿Cómo las conseguí? No tengo idea. Para eso. No hay nadie por aquí. Aquí hay uno. Draft llegará en cualquier momento. Estén alerta. Pero es que creo que aquel tiene... Ok, listo. Ese tenía visión nocturna. Hey, ¿conoces el código de acceso de Matiz? 010353, Mike. Aquí vamos. Ay, vamos. Ok, cargando. Bien. ¿Consigues una lona? En cuanto Mel regrese de su hechizo. ¿Qué tanto juegas con esa cosa? Estoy tratando de acceder a algún satélite que esté cerca. ¿Como cámaras de vigilancia? Exacto. La Trinidad tiene acceso a una infinidad de recursos. Tratar de ir por el otro lado mejor. ¿Qué hay aquí? Conexión establecida. Veamos si podemos encontrarla. Muchos más. Puedo matar a aquel. Me van a buscar, pero no saben dónde voy a estar. No, pero justo se tiene que asomar en ese momento. Cáchese. ¡Dejen de disparar! Creo que se fue. Tiene que estar cerca. O sea, si vienen por lo menos yo tengo un arma. Uy, uy.
A ver. Voy a trepar al árbol. Será mejor que eche un vistazo. ¡Sal donde pueda ver! ¡Enemigo la vista! Ya recorro para allá. Uy, uy, aquí es el único lugar donde puedo estar. ¡Alto el fuego! ¡Iré a echar un vistazo! Y se fue. ¡Deja de esconderte, cobarde! ¡Enemigo a la vista! Ay, tuvo que volverse justo cuando... Aquí es donde morirá. Venga. Bien, no me vieron. Y habrá más gente. Y ahí hablan. El otro no me ha visto. Que aquí no me ve. Creo que es el último que queda ya. Este ya es el último. Lo que voy a hacer es bajar. Meto por aquí. Ay, Dios mío. Era solo uno entonces. ¿Eh? Se me olvidaron las flechas de los hidrógenes. Ni viene. Pero ya eran todos. Sí, ya eran todos. Pues tengo que terminar la canción. A ver. Creo que este no era como el otro, que se rompía y le daban a uno punto de algo. ¿Qué es esto? No tengo suficiente espacio para eso. Y eso está lleno también. Vamos a ver qué hay aquí. Jonah, responde, por favor. No va a responder, Lara. ¿Qué? Está muerto. Ya puedes añadir a tu amigo Jonah a la lista de personas que has matado. Muérete, Rourke. Si quieres recuperar el cuerpo, está en la refinería. Voy por ti. En la refinería, supongo que es esto. Sí. Supongo que es una trampa. No creo que la hayan matado. Y menos sin nosotros ver para
hacerla sufrir. Cardenal 2, tengo en la mira al objetivo. Oh. Corre. Era para acá. Misil. Esta vez yo te voy a encontrar. No puedes esconderte de mi Bork. Serás un maldito cadáver. No, sí, aquí, no. Bork, debo regresar a Khan. Winters, Croft es toda tuya. Yo.
está Jonah. Dime, ¿ahora a dónde? Que no sea aquí. ¡No lo sé, Jonah! ¿Cómo iba el indicio? Corazón de serpiente y después... El corazón de la serpiente está en la copa, entre muchos rostros de piedra. ¿Y de qué clase de copa estás hablando? ¿Tal vez un cáliz? Un cáliz no es algo muy maya. Aguarda. No es maya. El indicio lo dejó un misionero del siglo XVII, Andrés López, un jesuita. La serpiente en el cáliz es un símbolo de San Juan. Hay que buscar un sitio sagrado cristiano. Como una iglesia de San Juan. El nombre es muy común. Habrá decenas. No a una distancia corta de Paititi. Clara, ven. Allí el camino. Hay que irnos de aquí e indagar en el pueblo. Ok. No sé qué haría sin ti. Me funciona como pregunta, pero no es como pregunta, creo yo. Ahora, el pueblo de antes, supongo. Corazón de serpiente completado. No sé si estaban las caras. Aquí es, la iglesia de San Juan. Separémonos. Yo buscaré rastros de López. Iremos a indagar. A ver qué averiguamos. Vamos a ver. Mi amiga Sara es arqueóloga. Trabaja cerca de aquí. ¿Quieres ir con ella a ver si sabe algo del acertijo? Eso sería genial. Sara siempre ha estado obsesionada con los rostros de piedra. La mayoría viene en busca de tesoros. Pero ella no. Solo busca respuestas. ¿Son amigas desde hace mucho tiempo? Desde niñas. Ella era la sabelotodo, yo era la que faltaba a la escuela y robaba el auto de la... Abby, ¿puedes ayudarme con esto? Está dañado. Espere. Vamos a ver. ¿Usted es la tal Lara Croft? Sí, la reconozco por la foto. ¿Qué es lo que busca en este lugar? Es por un acertijo. El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra. ¿Los rostros de piedra? Estoy aquí por lo mismo. No quiero entrometerme. Lo que me interesa en realidad es la serpiente y la copa. Bueno, puedo decirle que han estado aquí por lo menos hace 400 años. Según documentos de la biblioteca, son guardianes. La leyenda dice que custodian una cripta secreta. ¿Una cripta? Nunca nadie la ha encontrado. Como se imaginará, eso es lo que vuelve locos a los cazadores de tesoros. Pero si la infame Lara Croft es tan lista como dicen... Bueno, si logra encontrarla, me haría un favor. ¿Será mejor comenzar en la biblioteca? Sí, está por el cementerio. Es uno de los edificios más antiguos de aquí. No olvide darme crédito si encuentra algo. Gracias, lo haré.
¿Y qué pasa aquí? Allá. ¿Y esto qué es? Corta la polea para izar 5 banderas alrededor de la misión. No son misiones secundarias que no quiero hacer. Ya me está riendo. ¿Encontraste algo? La amiga de Abby dijo que por la biblioteca hay una cripta. Nos vemos allá. A ver. Ah, aquí hay un mercader. ¿Vino a la misión en busca de salvación o de sus secretos? Yo no estoy segura. Creo que ambas cosas. Esperar a que la vida se desarrolle delante de ti es un lujo de los jóvenes. Antes era así, me dejaba llevar. ¿Fue así como llegaste aquí? De cierto modo. ¿Me permite darle un consejo? Tome una decisión. No se limite a aceptar lo que le toque. No me entrometo más. ¿Le gustaría comerciar algo? ¿Qué tiene? Oh, tiene una escopeta. ¿Puedo vender esto? El máximo. Buen trato. Vendo esto, el máximo. Seguro estará satisfecha. Y creo que ya nada más puedo vender eso. Sí. Oh. Comprar, vamos a ver. Ya que tengo 11.000, supresor de fusil, leche de señuelo. Eso sí me interesa, ¿eh? A ver, voy a comprar el supresor de fusil. Es un buen trato para ambos. Y una fle. Una o dos. Sí, voy a comprarme las tres. Buen trato. Y nada más. Aumenta la capacidad de cartuchos. Me dan ganas de comprarme esto. Seguro estará satisfecha. Listo. Estaré aquí si quieres cerrar más tratos. ¿Dónde es ahora? Para allá. Estoy lleno de esto. Estas no son misiones secundarias. Va al cementerio, señorita. Ahí vive una bruja y le gusta convertir a las personas en ranas. Tendré mucho cuidado. Una mujer hizo enojar a la bruja y luego la bruja la desapareció. La bruja. El trabajo duro es bueno para el alma. La secta ha logrado sostener esta misión con trabajo duro a lo largo de 400 años. Ángel de la Cruz y Truilo Serrano llegaron aquí en ese entonces y se pusieron a trabajar de inmediato. Aún hoy en día, seguimos su filosofía de que el trabajo es la única forma verdadera de acercarse a Dios. Ok, entonces ellos construyeron este pueblo, parece. Vamos por aquí. Ahora está Jonas. ¿Por aquí hay una cripta? Una cripta secreta. ¿Secreta por qué? Supongo que si es algo con López, seguro hay gato encerrado. Sí, buena teoría. ¿Y tú? ¿Pudiste encontrar algo que nos sirva? Conseguí un panfleto. 7 pasos más cerca de Dios. Tal vez sirva. Nunca se sabe. Qué extraño que solo haya 7 estaciones. Debe de ser una tradición más antigua. Jesús toma la cruz, se cae la primera vez, se encuentra con su madre. Luego, Verónica le enjuaga el sudor de la cara antes de caer por segunda vez. Luego lo crucifican y lo sepultan. Vamos a ver. Es aquí. Allí hay alguien para hablar, pero mejor sigo. Qué buena biblioteca, ¿no? Parece un mausoleo. Vamos bien entonces, ¿no?
Jonah, presiento algo. Nos estamos acercando. Busquemos señales de López por aquí. Aquí había algo. ¿Se podrá romper? Uy, ah, no, es un cuadro. Yo pensé que era alguien ahí. Y bajo sus alas encontrarás refugio. Bajo sus alas. Vale, entonces hay algo aquí. Estas notas las escribió el fundador de la secta de los siete. Habla de unos fondos destinados para restaurar la biblioteca. Porque aquí, aquí no hay nada. Tener que ir al segundo piso a ver. Bueno, voy a ver primero que el mural, o como se llame. Una garza y un eclipse. Estoy lleno de todo. Vamos a ir arriba a ver. Ah, bueno, aquí hay una pluma. Y aquí hay más para romper. Bueno, ahora sí. Jonah, aquí se describe la llegada de un forastero a la misión. Fundó la secta de los siete. Quizás se trate de López. Como en el panfleto. Creo que nos estamos acercando. Sigamos buscando. ¿Qué más? Aquí no hay nada. Ahí hay otra pared para romper. Vamos a ver por aquí. Repeliendo los demonios. Ahí está la pared. Aún hay más cosas. Vamos a ver. El sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Jonah, las dos citas bíblicas. El sol se oscurecerá y bajo sus alas encontrarás refugio. ¿Qué significa? La garza y el eclipse. Eso es. Busca una garza y un eclipse. Hay que buscar la garza y el eclipse, ok. Vamos a ver si está aquí. No. Pero bueno, hay cosillas aquí. Tardaremos eternidades. ¿Cuántos años? Un paso a la vez. Un día a la vez. Como si tuviéramos elección. Allá abajo hay algo. Vamos a ver. De este lado no hay nada. Bueno, aquí hay cosillas en el suelo, estoy llena de plumas. Estamos aquí, vamos a ver para abajo. Aquí hay algo. ¿Qué me marca esto? Extraño. No me deja hacer nada con eso. No. Bueno, voy a ir abajo a ver. ¿Por dónde se bajaba? Por aquí. Voy a ver la garza otra vez. Hay todo un mural aquí abajo. Siempre rompen todo. Veracruz, la cruz verdadera. Es lo que creo que es. El cofre de plata es inconfundible. Jesús toma la cruz. Son las estaciones del Via Crucis. Antes del siglo XVII solo había siete. Quizás se remonte a la época de López. Es uno de sus indicios. Sí,
Es lo que suele hacer. Muy bien. Veamos si hay alguna cruz olvidada por aquí. Mire, aquí ve algo, vamos a ver. Cuando encontremos la caja, vamos a ver esto. La llave a Domínguez. Ya se nos ocurrirá. Aquí hay una cruz. Pero voy a ir aquí primero. Es muy joven para tener tanta responsabilidad. Debe ser muy difícil para él. Me lo imagino. Okay, ahora sí, si hago eso, así se ve en el suelo. Entonces en el otro está en el suelo. O lo hice ya, no me acuerdo. Bueno, aquí está la cruz. Ahora tengo que romper. Ahí está. Sí, Jesús toma la cruz. Ayúdame con esto. ¿Y eso? No se abre abajo. Es una caída larga. Veamos a dónde conduce. Y es verde, ¿qué es? Segunda estación. Jesús se cae por primera vez. Aquí hay una inscripción. Debo usar el rayo de luz Ambulante para seguir las estaciones de la cruz. Abetis. Camina mientras tengas luz. A ver. ¿Y aquella para qué es? No sé. Pero bueno, sigamos allá. Me gustaría que me enterraran aquí. Mi cabeza terminaría detrás de alguna cruz. Hay un montón de muertos. Camina mientras tengas luz, para que la oscuridad no te consuma. Parece una pista. O una amenaza. Parece como la Virgen María. Tercera estación. Jesús se encuentra con su madre. Vamos a ver si no hay nada alrededor. Ese espejo está polvoriento. Ahora sí que no. ¿Qué tengo que hacer aquí? Aquí nada, voy a ir allá a ver. Sí, pero ¿cómo? Aquí todavía no. No me dan pistas aquí. Y no puedo usar nada. Bueno, sí. Te ayudaré a subir. Funcionó. Era fácil. Más de lo que creía. También muertos colgados. Parece que la luz activó algo. Ah.
¡Lara! ¿Estás bien? Tuviste suerte de que estuviera oxidado. Debe ser la cuarta estación. Sí. Echemos un vistazo a los frescos. Ish, salieron picos ahí. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones de la cruz. Para allá entonces. Parece que estas personas fueron torturadas, colgados del techo. No creo que fuera solo una cripta. Vamos a ver. La cara de Johnny. Ah, es que hay que ver cuál es. Vamos a ver. No tengo idea. A ver. Oh. No era esa entonces. Hola Dodix, ¿qué tal? Debe ser la cuarta estación. Debe ser la cuarta entonces. Ahí está mi cadáver. Ah, bueno, vamos a ver. Mira, alguien se acercó. No le fue muy bien. Sí, este es el que estuvo gratis hace unos días. Es el tercero ya. Este no lo puedo ver, pues ya lo usé. En este como que está aceptando la cruz. Sí. Y este ya es el que. Entonces, si no es este. Aquel tiene que ser alguno de estos dos. No tengo ni idea cuál es la cuarta estación. Este ya lo... Ah, no, está aceptando la cruz. Está caminando con la cruz. Aquí no sé. Será este, vamos a ver. Parece que estas personas fueron torturadas. ¿O para el otro lado? No creo que fuera solo una cripta. Tal vez es este, vamos a ver. Yo creo que yo tenía por aquí los papelitos, pero no sé dónde se ven. No. Tampoco esto. Ni idea dónde estaban esas cosas. Esperemos que sea este. Si no, pues me muero. Ah, bueno, sí, era este. Quinta estación. Jesús cae por segunda vez. Aquí atrás no hay nada. No. Y son como niños que están ahí. Eso es lo que creo que es. Otra vez las estaciones de la cruz. Pero con momias, ¿no es un sacrilegio? No necesariamente. Tal vez querían hacer un último homenaje. O simplemente estaban locos. Debe ser la sexta estación. La sexta, ¿y cuál es la sexta? Parece una iglesia. Y estos parecen ser monjes. Ay, no vi qué decía aquí. Lo están subiendo. Ok, lo están subiendo, aquí lo bajan. Le están enjugando la cara, creo. Así que López fingió toda la crucifixión con momias. Es un sacrilegio. Creo que este era un lugar de culto para una secta clandestina. Literalmente, supongo que esta es la secta de ese panfleto. Clavan a Jesús en la cruz. ¿Eh?
Creo que está levantando la cruz. Oh, qué asco. Está cargando la cruz. Y ya no sé qué debemos hacer. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones de la cruz. La inscripción. No temen a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Es para nosotros. No dejes que López se te meta en la cabeza. Ya causó suficientes problemas. Aquí no es. Vamos a ver el otro. Hagámoslo. Tampoco, pero... Yo primero tengo que mover Debo eso, creo. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones de la cruz. Ah, bueno, es que se puede mover. Sí, sí, sí. Ahí. Pero no, esa no es... Ah, bueno, es que se movió. Ah, es que se me mueve. Ah, bueno, entonces como se mueve tenemos que hacer como esto. Sí, sí, sí. Pero no, esa no es la... Sexta, la sexta, ¿cuál puede ser? Esta de aquí. ¿Cuál es el primer paso de la crucifixión? No lo sé, quizá esté en el panfleto. Qué extraño que solo haya siete estaciones. Debe de ser una tradición más antigua. Jesús toma la cruz, se cae la primera vez, se encuentra con su madre. Luego, Verónica le enjuaga el sudor de la cara antes de caer por segunda vez. Luego lo crucifican y lo sepultan. Sí, ya está crucificado. Vamos a ver dónde está ese. Está allá, me parece. Sí, es este. Entonces, ¿cómo hago eso? A ver. ¿Puedo llegar hasta el otro lado? No. Tiene que ser de este lado. Entonces, ¿qué pasa? Porque ahora no se mueve. Se huyó. A ver si moviéndolo. Oh, oh, se hundió, yo creo. Vamos a moverlo para allá. Y vamos a ver si ahí se mueve. No, se quedó pegado. ¿Cuál es el primer paso? Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones de la cruz. Está en el panfleto, pero ¿y dónde va el panfleto aquí? No. Aquí tampoco. Es que porque se buguea esto. Vamos a ver. Voy de vuelta. Si lo llego hasta el final, yo creo que no le pega la luz. Entonces hay que dejarlo un poco. Ahí. Luego es que llega hasta ahí. Para allá no sirve. Vamos a ver si dándole muchas veces. No, creo que se volvió. Y este no sirve. Voy a cargar el último punto de control porque se bugueó. Ok, ahora sí.
una iglesia y estos parecen ser monjes. Okay, ahora. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones de la cruz. El primero. Así que López fingió toda la crucifixión. Tiene que ser este. Es un sacrilegio. Creo que este era un lugar de culto para una secta clandestina. Y si no es este, me va a matar. Esta es la secta de ese panfleto. No sé. Están subiendo. Están subiendo. Este no lo voy a hacer. Lo están cargando. Lo están cargando. Voy a quitar el momento. Oh, qué asco. Menos mal que no viví durante la época. Para el otro lado. Para ver qué está haciendo aquí. Me están enjugando la cara, creo. ¿Para? La inscripción. No temen a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Clavan a Jesús en la cruz. No dejes que López se te meta en la cabeza. Ya causó suficientes problemas. Bien. Creo que está levantando la cruz. Y levanta. Está y aquí la lleva. La cruz. Ok. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones de la cruz. Vamos a intentarlo. Digamos que es esto. Si no es este, nada más vuelvo a empezar y ya está. No, no era ese. Definitivamente no era ese. Voy de vuelta. Parece una iglesia y estos parecen ser monjes. Para el otro lado. Digamos que es ese, vamos a ver. Sí, es ese. Supongo que esta es la secta de ese. Y ahora tiene que ser aquel de allá. Qué asco. Menos mal que no viví en la época de López. La inscripción. No ponen a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Digamos que es ese. Vamos a ver. Que López se te meta en la cabeza. Ya causó suficientes problemas. Sí, era eso. Sí, San Juan. Hizo que su discípulo lo emparedara y luego. Sin testigos. Vamos a ver qué hay. Ahí está. Justo arrancarán el destino de las mías. Creo que eres tú. A ver. Nos envió a una cacería sin sentido. Saboteó todos los indicios. Para proteger el cofre de la Trinidad. Y del pueblo de Paititi. Solo. Dejó que lo consumiera por completo.
¿Y ahora qué? Arqueologista. Vámonos rápido nadando. Busca un campamento. Tengo un punto más de habilidad. Creo que ya tengo tres. Vamos a ver. ¿Eso? Nadie porque se ahoga. Ay, ahora tiene que pasar por aquí. Corra. Ahí veo la luz. Eso. ¿Dónde está? No lo sé. Solo quiero el cofre. ¡Púdrete! Entonces no hay más que decir. ¡Kotaro! ¡Alto! ¡Deja que se vaya! Déjalo libre y te entregaré el cofre. Nara, ¿qué estás haciendo? Ya perdí a muchas personas. Sé que así es. Tu padre era brillante. Me lo arrebataron antes de comprenderlo. Era mi amigo. Pero era obsesivo, incesante. Tú no lo conocías bien. Se rehusaba a ver el potencial de destrucción en su labor. Tenía que parar. Hiciste que lo mataran. Él quería guiar al público a Waititi. Todo lo que amo, todo por lo que combatí. Mi mundo se habría destruido. ¿Y qué pasó con mi mundo? Por favor, Lara, no. No creerás que es lo mismo. Lo es si tienes 9 años. ¡Era una niña! Había demasiado en riesgo. Toda una civilización, cientos de años de independencia, miles de vidas. No tenía elección. ¡Siempre hay una opción! Aún no es tarde. Puedes honrar a un Uratu y restaurar el sol. No. Hay que eliminar la amenaza. Eres un sucio, egoísta, cobarde, asesino. ¿Y tú, Lara? ¿Cuántas vidas arrebataste? ¿En busca de qué? ¡Lara! ¡Huye! ¡Deténganlo! Vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer ahora?
Hola, Neo. Sí, estoy continuando. A ver si lo termino en esta semana, antes de que salga el God of War, que también lo compré. ¿Era Rogue? ¿Pasó corriendo? ¿Sí? ¿Deberíamos llamarlo? Diablos, no. Si hay algún cambio en nuestro estado, nos lo dirá. ¿Tiene silenciador esto? No. ¿Dónde le silenciador a la escopeta? A ver que me vean. No me vean. Sí, sí me vieron. ¿Cómo me vieron después de que ya estaba mirando ahora? No entiendo. Listo. La escopeta es muy fácil. Aunque casi no tengo. Ah, bueno, ya conseguí ahí. A ver. Charted, no, sí, no tengo Play, pero es casi igual que este, según he visto. Yo lo juego en bueno, los no, juegos que juego es en PC. Aquí Rourke, Jonah Mayaba tiene el cofre. Creo fue vista por última vez en la iglesia, encuéntrenlos. Por esto no. Era un caos ahí dentro, obviamente. Uh-huh. Pero es Croc. Había algo más importante de qué preocuparse. Y por eso es que no. Esta gente no se rinde nunca. No he jugado eso. Sí, son muy parecidos. Por eso no me interesa mucho jugarlo. Bien, ahora sabemos que el enemigo está aquí. Pero como me ven, es que me ven al piano. Ya no estoy. Ya no deberían saber. Vamos a curarme. Creo que lo voy a matar con la escopeta y ya está. Así. Jonah, ¿dónde estás? Estoy en el cañaveral, no me pueden ver. Agáchate bien, voy para allá. O sea, voy a agarrar todo lo que tenga esta gente. Escopeta. Quedan 9 cartuchos. Así de las sofás se me interesa, ¿eh? Ese sí, aunque los de juegos de terror son muy... Bueno, más bien yo soy muy cobarde para los juegos de terror. Pero eso sí me interesa. Aunque me asuste y todo. Por acá. Tal vez algún día lo sacarán para PC. Creo que el que van a sacar es el Uncharted, pero ese no... No creo que lo compre. Ya oyeron al comandante. Vamos a cazar. Croft, sé que estás ahí fuera. Debí matarte en Siberia. Pero Domínguez estaba en contra. Eso es mi culpa. Pero voy a arreglar ese error. Ahora. Ok, hay muchos. Oye, ¿dónde estás? Ay, no me gusta esto. Ok, ahí no me dio. Ahora sí está funcionando bien, porque la vez pasada no sé por qué me volvían a ver. ¿En algunos de estos barriles? Por todos los cielos, James, hará su trabajo. La quiero muerta. Muerta. Pues lo mato yo ese primero.
demasiados. Yo iré adelante. Ponme una escopeta por aquello. No veo nada. Oye, ¿dónde está Jameson? Mierda, justo hablaba con él. Todos, Jameson desapareció. Fórmense y avancen. Ya no avanza. Se viene para acá para morir. Tengo que matar a todos, supongo. Vamos, vamos. No, de terror no, no le digo que soy muy cobarde. La cosa es no jugar nada de terror, pero esos dos sí me interesan. Los de las ojos. Estamos sufriendo bajas. Imagínense que con este, cuando salen las partes de medio terror, ya me muero del susto. Sepárense, armas preparadas. A ver. A ver si esto se pone. Listos para atacar. Mientras más mejor. Recibido. Este no lo ve nadie. Ay, me dio. Listo, están todos. Y ahora no tengo que ir allá. Voy a agarrar esas plantas para que esté cosa de curación. Listo, ahora sí. Voy para allá. ¿Dónde es? Para acá. Bueno, voy a ver si hay algo aquí adentro. Parece que no. Ay, ahora sí tengo bastantes cartuchos, tengo 24. Cardenal 6, tenemos a Croft a la vista. Está en la destilería. Equipo viejo, lo desplieguen. Ya estamos en tierra, comandante. Me vio. Atrapémosla. De armas. Estoy en el helicóptero. ¿Qué? Vamos a ver, vamos a agarrar todas las cosas. Sí. Había demasiados, por eso disparaban tantos. A ver si aquí hay algo adentro. Supongo que ya es para ir para el helicóptero. Y eso que no me disparó el helicóptero, sino... ¡Dame ese cofre! No
por lo menos no lo tiraron desde más alto. ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy bien. Ok. ¡Jonah! Duele. ¿Listo? Yo puedo. Estoy bien. ¿En qué estabas pensando? Si fuera tú, lo hubiera logrado. ¿Y eso qué es? Tal vez no llegue muy lejos. Corre, está mal. ¡Corre! ¡Yo lo cuido! Y ahora tengo que correr detrás de él. Vamos a ver. Pero no. O corro o muero. En este momento estaba buscando una... el cofre que llevaba el... que se fue en el helicóptero. Porque se puede o destruir la humanidad. Bueno, no sé si la humanidad, pero... pero mucha gente. Y ella quiere, obviamente, salvar a todos. Porque hay cataclismos, como puede ver, estos son... cataclismos que están empezando por una cosa que agarró ella, estoy recordando. Ay, por ahí no era. Creo que tenía que agarrarme al mecate ese. Sí, entonces ella porque agarró al principio una daga, empezaron los cataclismos. Entonces ahora ocupa eso a el cofre ese para quitarlo, o sea, para salvar todo. Ay, era un segundo antes, no tenía que lanzar eso. Vamos a ver. Sí, un cofre con el cofre y la daga. La daga es como la llave de ese cofre. Pero la tiene el viejo aquel. Entonces tiene que quitárselo para... No, no sé qué hará. Es un cofre mágico o algo así. No tengo idea. Ahora por el agua. Mira, hay un montón de casas. Y ahora ya toda la tranquilidad. ¿Cuánto faltará para Paititi? Falta poco. No debí perder el cofre. No es tu culpa. Está en Perú. Precisamente en Perú. Es de Domínguez, de la Trinidad. Desde hace mucho, desde que tengo memoria, siempre fue su culpa. Pude tener una familia. Todo pudo haber sido diferente. Obtendremos el cofre y detendremos a Domínguez.
Es adentrísimos en la selva Amazonas. Sí, Lara. Siempre llegan a Perú. ¿Y el cofre? Amaru la tiene. Pero se acerca la muerte del sol. La obtendremos antes de que complete el ritual. Perú, México, no así fácil. Son los lugares donde van más cazadores de tesoros. Por favor, toma tu tiempo para prepararte. Reuniré guerreros e información. Gracias. Me quedaré para ayudar a Ucho. Avísame si necesitas algo. Lo haré. De vuelta donde hemos iniciado. Esa es la... No puedo... No. Los han colgado para secarlos como carne al sol. Quiero un... ¿Cómo se llama? Un campamento. Aquí afuera yo no. Voy a ir afuera. Sí, en las películas y en todo pasa. Vamos a ver. El primer juego de esta no me acuerdo dónde era. O sea, de la trilogía última. Pero el segundo era en Siberia. Ahí casi nunca hay películas con esas cosas, pero en el juego sí lo hicieron ahí. Y este es en Perú. Empezaron en México. Y luego pasaron a Perú. No sé por dónde es. Para allá. O para acá. No puedo hacer viaje rápido. A ver, ahí. No, parece que no. Eso sirve para subir de nivel. Entonces por eso quiero... Ah, bueno, aquí está. Sí, sí las he visto. Pero no me acuerdo dónde eran. Aquí está el inventario. Estoy pensando cuál era este o este. Creo que era este. O era este, vamos a ver. No, ese no era. Ah, era este. Sí, era este porque lo estaba mejorando. Luego puedo mejorarle la precisión. Y aquí no puedo mejorarle nada. Así, muchas cosas. Vamos a ver si es mejor esta. En realidad es mejor esta. Esas son iguales. Esta. Pues yo creo que no me la puedo asignar aquí. Sí, es andada. Es que no me acuerdo de los países que andaba, pero sí andaba por un montón. La tensión de la cuerda del arco inflige más daño a los enemigos acorazados. Yo creo que me sirve mejor este entonces. Ocupo piel para mejorarla, pero voy a ir mejorando lo otro mientras pueda. Ah, ya no puedo el otro. Ok. Ahora habilidades. Vamos a ver cuál escojo. Y mira, tengo 8 puntos. Y... Creo que este debería. Porque siempre que mato uno me vuelven a ver. Luego... ¿Cuál era? Este. Sí, granadas venenosas. Selecciona el fusil con 3 y mantén rotación central para fabricar granadas venenosas. Luego... Sí, todo se puede mejorar. Luego, por un segundo enemigo. Creo que voy a poner
Ah, bueno, este. Porque este me sirve. Luego. La duración. Este primero. Me quedan dos puntos de habilidad que voy a gastarlos en. En este, tal vez, que es más resistencia. F2 para hacer plantas de resistencia, ok. Y hay varias ropas para usted que le guste lo retro de esto. Ay, no lo puedo usar aquí. Pero bueno, no sé si lo vea en miniatura. Son las. Los originales, los Tomb Raider originales, estos. Bueno, los Lara Croft originales. Pero sí, aquí no puedo usarlos. Puede ver. Creo que no puedo salir de aquí, vamos a ver. Bien rápido. Voy a hacer un viaje rápido aquí a ver si aquí puedo usarlo. Para que los vea. Sí, las primeras versiones. Pero es que si lo toco se ve grande. Por ahí no se podía, seguro, por estar en la. ¿Qué pasa aquí? Toda la canción ahí. Así aquí sí. Esta suena. Que esta se ve. Creo que es la original, original. Ah, no, esta es la original, original. La otra era la segunda. Luego está esta que es con ropilla y. Ah, bueno, y ya. Esas son todas. Esas tres. Pero sí está curioso que lo hayan metido aquí. Porque ya luego está el original, que es esto. Pero sí está bastante curioso que lo hayan metido desde ahí. Y luego están todas, pero. La de ahora, pero con ropas diferentes. Sí, se ve. Curioso. Pero bueno, voy a hacer el viaje rápido donde estaba, que era aquí. A ver si me mantiene la misma ropa que tengo, si no la cambio, porque me gusta más esa. Ah, sí, sí me lo mantuvo. Y voy a dejarlo hoy por aquí, ya tengo mucha hambre. Vamos a guardar la partida. A ver cuánto llevo hoy. Ya llevo el 50%, avancé bastante hoy. De 35 a 51. Está bien. Y bueno, voy a dejarlo por aquí entonces. Muchas gracias, Neo, por pasarse un rato. Y nada. Tal vez más tarde vuelva con Battlefield un ratillo. Pero si no, entonces vuelvo esta mañana. Nada, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.